Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, hermanos, espero que, hermanas, espero que estén bien. Ya veo personas ahí que conozco, Eden, está mi prima. Bueno, vamos a esperar un minutico nada más, a ver si entra alguien más, si no empezamos, inshallah. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado en este tiempo? Si ¿Sí se escucha bien? Creo que sí se escucha bien. Bueno, vamos a empezar, inshallah. Esta clase no va a ser muy larga porque van a ser cinco clases. Durante toda esta semana, de lunes a viernes. No voy a empezar, estoy empezando antes de que comience estos 10 últimos días para irlos preparando y luego las clases que se den después de que comiencen los 10 primeros días es para que tengan para hablarles un poco sobre el Hajj y sobre las obras que se hacen durante este tiempo. Este mes o estos 10 días de Dhul-Hijjah son muy muy importantes para nosotros los musulmanes. Son días especiales, no solamente para nosotros, sino para Allah y para todos los creyentes en sí. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo algo muy importante, dijo algo muy bonito. Dijo: no hay obras más amadas para Allah que las que se hacen en estos 10 últimos días, en los 10 últimos días perdón, en los 10 primeros días de Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah es el mes número 12. Él dijo: no hay obras más amadas para Allah que las que se hacen durante estos 10 días. Y alguien le preguntó: ni siquiera el yihad en el camino de Allah, mensajero de Dios. O sea, le preguntó: ni siquiera la lucha en el camino de Allah es más amado para Dios que las obras que se hacen durante estos 10 días. Y él dijo: ni siquiera el yihad en el camino de Allah, a menos que haya un hombre que salga con su riqueza y salga a luchar en el camino de Allah y regrese sin nada de ello. O sea, es decir, que de todo, tanto su riqueza como su vida por el camino de Allah. Eso sería lo único mejor que las obras durante estos 10 últimos días. O sea, lo único que sería mejor sería el sacrificio, no solamente de la persona, sino incluso de toda su riqueza en el camino de Allah. O sea, es algo difícil de superar o prácticamente casi casi que imposible. Entonces, durante estos 10 últimos días hay muchas obras que hacer, hay muchas oportunidades que hacer. Y si una persona se siente lejos de Allah, si una persona siente que su relación con Allah está deteriorada, está rota o se siente alejado de su religión, no hay mejor momento para acercarse a Él, para recuperar la relación con Él, que estos 10 días de Dhul-Hijjah. Son los mejores días ante Allah. Y cualquier obra que se haga, por más pequeña que sea, va a tener una recompensa mucho, mucho mayor. También los pecados. Cualquier pecado que se haga va a tener una consecuencia mucho, mucho mayor. ¿Por qué son tan importantes estos días? Primero, tenemos que tener en cuenta que incluso se mencionan en el Corán, Allah jura en el Corán por esos días. Dice, o al fajr o al layali ashr. Juro por el alba y juro por las 10 noches. Esas 10 noches, según los exegetas del Corán, se refieren a las noches de estos 10 días de Dhul-Hijjah. Como les dije, Dhul-Hijjah es el mes número 12 del calendario islámico. Ahorita estamos en el mes 11, que se llama Dhul-Qa'dah, luego viene Dhul-Hijjah y luego viene Muharram. Estos 3 meses, el 11, el 12 y el 1, son de los meses sagrados. Esa es una de las cosas que hace de por sí este mes que sea especial.
Pero otra cosa que hace que sea especial es que todas las, prácticamente todas las buenas obras que pueda hacer una persona se reúnen durante estos días. No hay una obra que no se presente en estos días. Incluso se puede decir que los pilares del Islam se juntan aquí. Primero está la oración, que durante estos días se sigue rezando como tal. Segundo está la caridad. Hay personas que paguen en zakat durante estos días, pero aunque lo paguen estos días o fuera de estos días, no tiene un valor especial. El zakat hay que pagarlo cuando se cumple el tiempo predeterminado. Pero también se da caridad, también se hace el Hajj, la peregrinación. O sea, vean todas las obras que se van uniendo durante estos 10 días, las oraciones normales, la caridad, el sacrificio, los que van a sacrificar un cordero, los que van a hacer una ofrenda para Allah, también se unen estos días. Y la peregrinación, que es el quinto pilar del Islam. La peregrinación es algo que solamente se hace en estos días del año. Una persona no puede decir, bueno, yo voy a peregrinar en el mes 7, en el mes 11, en el mes 8. No, la peregrinación únicamente se hace durante estos 5 días, desde el día 8 hasta el día 13 de este mes. Y también está el día de Arafat, que es el día más importante. Es el día que, inshallah, si los cálculos están correctos, va a ser el viernes 8 de julio. O sea, no este viernes, sino el que le sigue. Es un día en el que tenemos que ayunar. No es obligatorio, pero es muy recomendable. Es de los que más se recomiendan. Y tiene una recompensa especial que la vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, estos 10 días son amados por Allah. Eso debería ser más que suficiente como para, o debería ser un argumento suficiente para que le demos la importancia a que merecen estos días. El hecho de que sean amados por Allah y de que las obras buenas que hagas durante estos días son más amadas por Allah que las que haces durante el resto del año. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer durante estos 10 días? Primero, los que no vamos a ir al Hajj, que somos la mayoría de los musulmanes en todo el mundo, tenemos obras que hacer, obras que se nos son recomendadas. Primero, las adhkar, las súplicas o el recuerdo de Allah. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo que aumentáramos durante estos días el tahlil. Tahlil significa decir la ilaha illallah. El tahmid, que significa decir alhamdulillah. El tamhid, que significa decir subhanallah. Y el takbir, que significa decir Allahu Akbar. Son frases cortas, son frases que tienen un significado muy, o sea, que para pronunciarlas son muy cortas. Es decir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah y Allahu Akbar. Son frases que no te van a llevar mucho tiempo y son muy, muy amadas por Allah. Son realmente Allah quiere escucharte decirlas, Allah quiere escucharte repetirlas. Y cuando tú haces una obra voluntaria que Allah ama, ¿qué pasa en ese caso? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esas obras si no son obligatorias? Pero la respuesta es que son obras amadas por Allah. ¿Y qué pasa cuando tú haces una obra voluntaria que es amada por Allah? Él empieza a quererte o tú empiezas a ganarte su amor. Va a llegar un momento en que cuando Él te ame, cuando Él diga, ya, yo amo ya a este siervo, o sea, se ganó mi amor con esas obras, Él va a llamar al ángel Gabriel y le va a decir, yo amo a fulano de tal, ámalo tú también. Y Jibril o Gabriel lo va a amar profundamente. Luego le va a decir a los demás ángeles, ciertamente Allah ama a fulano de tal, ámenlo ustedes también. Y los ángeles van a empezar a amarlos también. Luego se va a descender el amor hacia esa persona en la tierra. Y el profeta, que la pase con él, dijo que Allah dijo que cuando él ama a un siervo, él se convierte en sus ojos con lo que ve, en sus manos con las que da y en sus piernas con las que camina. Es decir, Allah no va a permitir que uses tus ojos
o tus manos o tus piernas, sino para aquello que lo complace. Eso es si te ganas el amor a Allah. Y el amor a Allah se gana haciendo las cosas obligatorias y haciendo las cosas voluntarias, siendo perseverante, siendo constante en las obras voluntarias. También te llegan a amar los ángeles. Hay personas que en esta vida hacen hasta lo imposible por conseguir el amor de las personas o la admiración de las personas. Vemos que hay muchos, por ejemplo, influencers que hacen cualquier locura, que hacen cualquier tontería, que se exponen a peligros únicamente por tener seguidores y porque la gente los quiera y porque la gente los ama. Incluso muchos han muerto por exponerse a peligros únicamente buscando esto. ¿Y cuántas veces, cuántas personas no hay que ponen fotos y hacen cosas para que la gente les ponga un corazoncito, nada más que no sirve de nada? Al final es solamente un algoritmo, una imagen que no sirve de nada y ni siquiera la puedes cambiar por algo. Tal vez si pudieras comprar algo con eso, pero no. Solamente un botón que no te sirve de nada. Pero si tú haces buenas obras, si te esfuerzas en hacer buenas obras y en ganarte el amor de Allah, también te vas a ganar el amor de los ángeles. ¿Y qué pasa si te ganas el amor de los ángeles? ¿Por qué es tan importante el amor de los ángeles? Recuerda que ellos son los que te van a quitar el alma, ellos son los que te van a subir al cielo, ellos son los que te van a hacer las preguntas en la tumba, ellos son, es realmente importante que sea reconocido y amado por los ángeles a que lo hagan las personas. Cuando tú te mueras, las personas te entierran y se van. Hasta no siquiera te van a decir tu nombre, te van a llamar el cadáver o el cuerpo. Pero los ángeles en ese momento empiezan a estar contigo. Te van a quitar el alma, te van a elevar al cielo, después te van a bajar, después van a hablar contigo, después te van a hacer las preguntas, después te van a acompañar. En el día del juicio también van a estar cerca, te van a dar el libro. Entonces, ¿qué es lo que, a quién realmente nos interesa sorprender? ¿A quién realmente nos interesa decir, quiero que estas personas o estos seres me amen? A los humanos, que lo más que van a hacer es darte un corazoncito de los que se ven por ahí a veces, o a los ángeles, que son los que te van a acompañar y van a hacer tantas cosas contigo en el momento en que mueras. Eso es aparte del amor a Allah, que es lo más importante, que es tu creador, que es el que te dio esta forma, que es el que te... Hay personas que dicen, es curioso que hay personas que dicen, lo más amado para mí es mi familia. Lo más querido para mí es mi familia, lo más sagrado para mí es mi familia. Pero ¿quién te dio esa familia? ¿Quién te dio ese padre? ¿Quién te dio esa madre? ¿Quién te dio esos hijos? ¿Quién te dio esos hermanos? Es Allah. ¿Acaso no merece Él el agradecimiento? ¿O no merece Él que hagas las cosas que Él ama? Y aparte de eso, Él te va a dar una recompensa mayor. O sea, todo lo bueno que tienes. Todo lo bueno de lo que tú disfrutas, de lo que comes, de lo que sientes, de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, todo eso son regalos que Allah te ha dado y te sigue dando, bendiciones que te da desde que antes de que nacieras y durante toda tu vida, después de tu vida. ¿Cómo no amar a nuestro Señor por eso? Aparte, Él, a cambio de obras muy pequeñas, te va a dar una recompensa muy grande. Hay personas que trabajan durante horas, todo el día, pasan el día trabajando por unas cuantas monedas que a veces ni le alcanzan para sus necesidades, mientras que Allah te pide obras que las puedas hacer en cualquier momento, que no son obras difíciles, que solamente a veces son únicamente palabras, palabras. Imagínate que una persona le ofrezca un trabajo solamente por hablar. Es decir, mira, tu trabajo va a ser hablar, únicamente pronunciar estas palabras, y ya por eso vas a tener un sueldo. Todo el mundo que querría hacer trabajo, porque no tiene que hacer ningún otro esfuerzo, y lo puede hacer en cualquier lugar. Entonces, esto es una realidad. Allah te dice, di estas palabras, hasta no las enseña, di estas palabras, y tu recompensa va a ser muy grande. ¿Cuáles son esas recompensas? Primero, el perdón de los pecados, el paraíso, su complacencia, el hecho de que te vuelva a reunir con tus familiares, con tus seres queridos.
en el paraíso y que te aumente la guía. Entonces, y todo esto con obras pequeñas, con obras simples que nuestro Señor nos pide. Respóndanse ustedes mismos, ¿acaso no es una obligación para nosotros como musulmanes, como creyentes, hacer todo aquello que Alá ama? ¿Acaso no es nuestra obligación complacer a nuestro Señor que nos da tanto y nos concede tanto y tantas bendiciones? Por supuesto, la respuesta es obvia, por supuesto que sí. Entonces, durante estos 10 días de Dhul-Hijjah, estos primeros 10 días del mes número 12, cualquier obra que hagan buena complace a su Señor. Alá ama mucho las obras durante estos 10 últimos días. Entonces pregúntate a ti mismo, con todo lo bueno que Alá te ha dado, con todas las bendiciones que Alá te ha dado, ¿qué puedo hacer yo para complacer a mi Señor? No voy a decir qué puedo hacer yo por mi Señor, porque Alá no necesita nada de nosotros. Pero ¿qué puedo hacer yo por complacer a mi Señor? ¿Qué puedo hacer yo para que mi Señor esté complacido de mí, para que esté feliz conmigo y para que se sienta orgulloso de mí? Entonces son varias obras que se hacen durante este mes. Vamos a mencionar algunas. La primera de ellas es el recuerdo de Allah, las súplicas. Recuerda siempre Allah, recuérdalo constantemente. Di mucho Alhamdulillah, di mucho Subhanallah, di mucho Allahu Akbar, di mucho La ilaha illallah. Son palabras simples que ante Allah son muy valiosas y en el día del juicio en la balanza van a ser muy pesadas. Entonces aprovecha estos días para repetir constantemente esas súplicas. Esas cuatro son suficientes: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar y La ilaha illallah. Otra de las cosas que se recomiendan durante este mes es el ayuno. Si puedes ayunar durante los primeros 9 días, excelente. Si no, entonces el día de Arafa, que es el día 9 del calendario islámico, que inshallah, si los cálculos no fallan, va a ser el día viernes 8 de julio. Es el día antes de la Eid. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ayuna el día de Arafa se le perdonan los pecados de 2 años, el año pasado y el año siguiente. Imagínate, unas horas de ayuno o con unas horas de abstenerse de comida y bebida, se te perdonan los pecados de 2 años, de más de 700 días. Hasta los pecados que no has hecho todavía se te perdonan de una vez. Eso es si ayunas el día de Arafa. El día de Arafa es el día número 9 del mes número 12. O sea, inshallah, como les dije, el próximo viernes. Entonces, otra de las obras que se recomienda hacer para quien tiene los medios es el sacrificio. El degollar un cordero. El profeta, que la paz sea con él, una vez le preguntaron: ¿cuáles son las dos las obras más amadas durante este tiempo? Dijo en español, eran la talbia. La talbia es lo que se dicen las personas que están peregrinando, es como una especie de canto. Dicen labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Y el sacrificio. El sacrificio, como saben, hay 3 tipos de animales que se pueden sacrificar: corderos, que sería uno por familia, vacas y camellos. Y esos serían 7 se pueden reunir entre 7 familias y sacrificar. Esto es para quien tenga los medios. Para quien tenga los medios, que lo haga. Quien no tiene los medios, está exento del sacrificio. Y quien tiene los medios y no lo quiere hacer, no se considera un pecado, pero se considera algo de, ¿cómo decirlo?, como de muy mal gusto ante Allah. El sacrificio es una ofrenda que le estás haciendo a tu Señor. Es como algo que tú le ofreces a tu Señor, y con el dinero y con la riqueza que Él te concedió. Entonces, el sacrificio, a diferencia de otras religiones paganas o otras religiones desviadas, donde se sacrificaban animales y se tiraba la carne, se botaba la carne, no, en este caso la carne es destinada a las personas necesitadas. Incluso el que hace el sacrificio puede quedarse con una parte de la carne para él y para su familia. O sea, no es que
es un sacrificio en vano. Primero, es un sacrificio para tu Señor, y segundo, es algo que va a servir para alimentar a las personas. Entonces, si tienes los medios, si tienes la capacidad para sacrificar un cordero, no dejes que esta oportunidad se te vaya. No dejes que el miedo a la pobreza o el miedo a la falta de dinero te impida hacer esto. Ten confianza en que estás ofreciendo algo por Allah, y Él te lo va a retribuir de muchas maneras y te va a multiplicar todo de muchas formas. Para los que estén interesados en hacer sacrificios, la WAMI está ofreciendo un servicio de sacrificar un cordero en nombre de la persona que lo quiera hacer, y de encargarse de repartir la carne entre las personas necesitadas. Así que si alguien quiere, nos puede contactar después por privado. Entonces, esa es otra de las obras que se hace. Hay un dicho de profeta, que lo pasé con él, que dijo que quien tenga los medios, o sea, él le dijo a las personas, quien tenga los medios para sacrificar un cordero y no lo haga, que no se acerque al lugar de la oración. O sea, que no, o sea, no quería estar cerca de esas personas porque son personas tacañas. Y es algo muy feo ante Allah. No hay una mejor oportunidad para ofrecer un sacrificio que esa. Y el sacrificio es algo que te acerca a tu Señor. Allah dice en el Corán, Fasalli lirabbika wanhar. Y rézale a tu Señor y ofrece un sacrificio. Entonces, otra de las obras que se recomienda durante estos 10 días y durante todo el año en general, pero durante estos 10 días en especial, es el alejarse de los pecados, alejarse de las malas obras. Como les dije, las buenas obras en estos días tienen una recompensa muy especial, pero los pecados también tienen una consecuencia adicional. Entonces, estas son las obras que se recomiendan durante estos 10 días para los que no están haciendo la peregrinación, que somos la mayoría de los musulmanes. ¿Qué más se hace durante este mes? Hay muchas cosas que se van a hacer, que es lo que ya la vamos a ir estudiando durante este ciclo de clases. El primero es el Hajj, la peregrinación, que es el quinto pilar del Islam. Es uno de los pilares del Islam, es la importancia que tiene. Tiene una historia muy bonita de cómo comenzó la peregrinación, cómo comenzó la reconstrucción de la Kaaba, de la casa sagrada. Hajar, la esposa del profeta Ibrahim, que la pasó con él, su hijo Ismael, el sacrificio, el agua de Zamzam, todas esas cosas tienen una historia muy bonita que da inicio a esta adoración tan especial, donde se reúnen millones de personas físicamente, y los que no pueden ir están con su corazón con ellos, deseando estar con ellos y deseándole lo mejor. Ese es el Hajj. Vamos a hablar primero de su historia, de cómo comenzó, de cómo se estableció, de cuáles son los rituales que se hacen. Después vamos a hablar de eso, de cómo, qué es lo que va a estar haciendo el peregrino cada día. El Hajj dura de 5 a 6 días. ¿Qué va a hacer durante esos días y qué simboliza cada una de sus obras? Después vamos a hablar del día de Arafat, qué es lo que pasa en ese día tan especial. Todo eso lo vamos a ir viendo durante esta serie de clases. En el día de Arafat, ese día es tan importante que nada más les adelanto que es el día en que más personas liberan el cuello del infierno. Es el día en que más personas se salvan del fuego. Y es el día en que el shaitán es más humillado en la tierra. No hay un peor día para el shaitán que ese día, que el día de Arafat. Y no hay un mejor día para el creyente que el día de Arafat. También vamos a hablar del sacrificio, los detalles del sacrificio. Y vamos a hablar, inshallah, sobre el día del Eid, que es el día 10. El día de Arafat es el día 9, que va a ser el viernes, y el día del Eid va a ser el día 10. El día, no, perdón, el día 10 del mes de Dhul-Hijjah, y el día 9 de julio. Se espera que el Eid sea el sábado 9 de julio, inshallah. Entonces, bueno, esto es como un pequeño resumen de lo que vamos a ir hablando. Esta es la importancia de estos días, que ya es la que mencionamos antes. Recuerden, son los días más amados por Allah.
todas las obras buenas que hagan, Allah se las va a recompensar. Y nuevamente les digo, si alguien quiere reparar su relación con Allah, si alguien siente que su relación con Allah está rota, está quebrada o está alejada de su religión o está alejada de su Señor, no hay una oportunidad más apropiada que esta para acercarse a Él. No dejes que esta vida y las preocupaciones de esta vida te impidan alcanzar la recompensa de estos 10 días. Tampoco crees que tus pecados son una barrera para estos días. Al contrario, estos días y estas obras que se hacen son precisamente para eso, para las personas que tienen muchos pecados logren conocer, logren alcanzar el perdón, logren arrepentirse y logren ganarse el amor de Allah. Recuerden que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Atta ibu minadam kaman la damballa, atta ibu minadam habibu rahman". El profeta dijo: el que se arrepiente de un pecado es como si no lo hubiera hecho, y el que se arrepiente de un pecado es alguien amado por el misericordioso. Entonces, bueno, eso va a ser nuestra serie de clases. Con esto, como les dije, esta clase, la de hoy, no va a ser muy larga, solamente como una pequeña introducción. Mañana, insha'Allah, vamos a comenzar con la historia del Hajj. ¿Cómo comenzó eso? Desde el tiempo de Ibrahim alayhi salam hasta el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y qué se hace durante esos días, y también cuál es la importancia de hacer el Hajj, que es más importante de lo que podamos pensar, y algunos consejos, inshallah. No sé si hay alguna pregunta o duda de lo que hemos visto. Si alguien quiere preguntar algo o decir algo, o si se me pasó alguna información o algo así, puede decirlo ahora. Si no, nos vemos, inshallah, mañana a la misma hora, 8 de la noche, para los que están aquí en Venezuela. Y los que están fuera de Venezuela, no sé, depende de cada país. Se va a esperar un segundo a ver si alguien tiene alguna pregunta. Si no, terminamos por hoy entonces. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hay preguntas. Entonces nos vemos mañana, inshallah, a las 8 de la noche. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.